Hola, ¿cómo están, chicos? Bendiciones. Voy a dar un pequeño comunicado al respecto del tema que más me han preguntado, si voy o no voy a denunciar a Polo. Y antes de esto, yo quiero recalcar algo. Como saben, o si no lo sabían, ahora lo voy a comentar. Muchas veces yo en mis redes sociales he dejado saber que tengo un problema en el corazón, lo cual a veces no me ayuda a... No me ayuda a alterarme y pues sí, me estoy alterando muy feo y sí me agarro un poco feo la enfermedad. No sé si logran ver que tengo un poquito más chiquito este ojo. Me dio como un tic ahí, ¿verdad? Porque sí me dio bastantes nervios del enojo que tuve. Entonces, por eso no había querido hablar del tema, pero ahora lo voy a hacer. Antes de decirles si voy a denunciar o no, quiero decirle esto a Polo y sé que lo va a ver. Yo solo quiero que, mira, tuve el día de ayer, estuviste aquí en Cobán. Yo dije, él va a ver el video. Yo estaba molesta cuando lo grabé, pero supuse como el caballero que sos, me ibas a pedir una disculpa porque sabes algo, de verdad, yo no tengo nada que ver en tu show, en las polémicas y el contenido que tú haces con Rudy, que tú haces con Rancherito y tú, tu persona, ¿verdad? Ya si ustedes se ponen de acuerdo o algo así, son ustedes, pero yo no tenía nada que ver en eso. Me hace sentir de cierta forma mal que no la hayas hecho porque te juro que si tú me hubieras pedido disculpas, no directamente públicas, aunque tú públicamente me denigraste, yo te las hubiera aceptado, yo hubiera eliminado el video y ahí se hubiera muerto todo. Pero siguió el hate, muchos malos comentarios hacia mi persona, como si la gente me conociera y hablando cosas malas, que mira, me enfermé, me puedes ver la cara, que no tengo una cara nada agradable, me siento de verdad demasiado mal, no me hizo bien el enojo. Y por un lado me hace pensar, ¿verdad? Este mensaje va para ti. Yo creo que ya te había disculpado de corazón. Yo no te había hecho daño. Yo nunca me había metido en una polémica ni me he prestado shows. Por lo mismo que el que se la lleva, se tiene que aguantar. Y yo no soy de las que me llevo y me aguanto. Entonces mejor no me meto. Respeto, te respeto a ti como persona, como te digo, yo tengo que aprenderte a respetar para que me respetes y por eso yo te había respetado. Yo no te he faltado el respeto, yo obviamente para que yo pida y exija respeto lo tengo que hacer, tengo que yo también dar el ejemplo, darlo. Yo nunca te he faltado el respeto, como te digo, yo no sé cómo sos tú fuera de tu personaje, cómo es Polo fuera del personaje de... No sé si sos buena, mala persona, y a la larga no sé, y por eso no puedo dar una opinión de ti. Y nunca la voy a dar porque no te conozco de verdad. Pero me dolió mucho el simple hecho de que, sabiendo y viendo tu error, va, que a la larga yo no tenía nada que ver, me metieron en eso. Es lo que más me enoja. Y muchas veces por eso les digo... Esto del contenido, el show que hacen en redes sociales perjudica a muchos que se prestan a eso. Yo agradezco a la gente que me dijo muchas cosas positivas y buenas. Y es por eso que yo sí decidí denunciar. Y lo voy a ir a hacer el día lunes. Esperé estos días, uno, para tranquilizarme porque no me sentía bien. Dos, porque pensé de cierta forma de que... él iba a pedirme unas disculpas y no teníamos que llegar a tal grado de... Pero, y la otra responsabilidad es de que mucha gente piensa que me estoy prestando un show. Show que no, no me estoy prestando, nunca me ha prestado uno. Entonces, sí voy a denunciar y voy a traer la prueba porque yo no puedo venir y decir que lo voy a hacer y luego que no. Entonces, creo que hoy voy a cumplir y mucha gente me dijo que lo tengo que hacer y gracias por el apoyo que me dio Humberto Plancarte con Iván por... De cierta forma apoyarme, ¿verdad? Que eso se les agradece. Y sé que no solo es por apoyarme a mí, sino que muchas mujeres también que sufren de esos abusos y para que no se queden calladas. Y por eso también yo voy a dar el ejemplo de que si nos sentimos que otra una cosa es que exista libertad de opinión y tengamos esa libertad y otra cosa es que alguien venga ya
a violar nuestros derechos, como en este caso lo hizo Polo conmigo. Yo, como te digo, Polo, no tengo nada contra ti. Espero de que recapacites y te des cuenta que yo no tenía nada que ver en ese show que ustedes se inventan. Por favor, te pido, bueno, especialmente que tú te mentas. Solo te pido respeto y, pues, bueno, feliz tarde y les quería informar y gracias para los que estuvieron mandando mis mensajes de apoyo. Me sirve bastante y, pues, nada, ya no voy a decir más nada de este tema. Solo voy a subir las pruebas de que sí hice la denuncia y ya nunca más me prestaré a hablar de esto.